Les presentamos las noticias de hoy viernes 24 de junio. En desarrollo, allanamientos en Tajumulco, donde está vigente un estado de sitio. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público llevan a cabo varios allanamientos en Tajumulco, San Marcos, en busca de objetos ilícitos y personas con orden de aprehensión. En Ichihuán y Tajumulco está vigente un estado de sitio por enfrentamiento de pobladores con la Fuerza de Seguridad. Congreso publica ratificación del estado de calamidad. Este viernes 24 de junio, el Congreso de la República publicó en el Diario de Centroamérica el decreto 35-2022, con el que ratifica el estado de calamidad decretado por el presidente Alejandro Yamatei por la situación climática en el país. En la publicación se detalla que el estado de calamidad estará vigente en todos los departamentos del país durante 30 días. Capturado en allanamiento, tenía marihuana. En uno de los allanamientos realizados en el barrio El Milagro, zona 4 de Mazatenango, fue capturado Marco Francisco Martínez Miranda, de 30 años de edad, por tener dos bolsas con marihuana. 240 matas de marihuana incineradas en allanamiento. Policías de la Comisaría 71 realizaron un allanamiento en coordinación con el Ministerio Público en el sector El Barranco, Aldea San José, El Tunal, San Pedro, Jocopilas, Quiché, donde se encontró un sembradío de 240 matas de marihuana, las cuales fueron erradicadas e incineradas. El Tribunal Supremo de Estados Unidos anula la protección del derecho al aborto. El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló la protección del derecho al aborto vigente en este país desde 1973 en una decisión histórica que permitirá a cada estado decidir si mantiene o prohíbe este derecho reproductivo. El fallo señala que la Constitución no otorga este derecho y devuelve la autoridad para poder legislar sobre el aborto a los representantes electos de los estados. Al menos 10 muertos en un incendio en centro de terapia para adictos en Brasil. 10 personas murieron y otra está desaparecida en un incendio que tuvo lugar en un centro de rehabilitación para adictos a las drogas en el estado de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil, informaron fuentes oficiales. Para más información, visita nuestra página izabalencetv.com. Informó Tali Cruz para Izabalense TV y Radio Fe Love.